conversan hoy con la señora Mirta Legrand. El señor Jorge Rojas. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias. Bueno, está bien, chicos. Bueno, les mando miles de besos a todos. Qué exagerados, ¿no? Pero bueno, ya te mañana terminamos, ¿viste? Un ciclo que fue magnífico. Jorge, le tenemos que agradecer porque dejó de hacer un recital, una presentación para poder estar hoy con nosotros acá y están, lo gracias, dije al principio, gracias. Bueno, querido, gracias. Me comentabas que a las 4:30 de la mañana empezaron a organizar, sí, ¿no es cierto? Aquí, los chicos con todo sí. El equipo para... Bueno, lo que pasa es que ¿en serio? Habíamos estado en la temporada por todos los festivales. Sí. Y bueno, más retorno, por favor. Habíamos llegado a tocar en Mar del Plata, así que bueno, esto va a ser la oportunidad también para compartir un rato con la sí, gente. Qué bueno. Bueno, felicitaciones, está teniendo un éxito sensacional. ¿Dónde va, chicos? 35.000, 40.000 personas. Y además vas a Viña del Mar, me dijiste ahora, pero no sí, vas voy a cantar. No, voy invitado por el festival para participar del certamen de la canción folclórica. Sí. Como jurado, así que bueno, para mí es un placer también ir para allá, así que qué vamos bien, a estar el fin bien. De semana que viene. Un que... fenómeno. Un fenómeno, así, fenómeno. Cómo cantas, maravilloso. ¿Cómo está tu hermano de salud? Está mejorando. Está mejor, gracias, ¿no? A Dios, así que bueno, le mando ahí un sí. Saludito a Alfredo. Tuvo una ACV, ¿no? Él está, sí, tuvo una ACV. Está recuperándose, gracias a Dios, cada día que pasa está un poquito ACV mejor. ACV es accidente cerebrovascular, ¿no? Para aquellas personas que pronto... Así que, bueno... ¿Se está recuperando? Sí, se está recuperando, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, yo lo bailaba con vos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es sí. Más chico eso me es más chico, él es el más chico, sí. Ah, mira vos. Mira qué cosa, ¿no? Sí, el más jovencito, el más sí. Creo que fue en Santiago del Estero, ¿no? Estaba en Santiago, en casa unos sí, estábamos en la casa del indio Froilán González, el luthier de los bombos. Ajá. Era su cumpleaños. Se llama y, igual bueno, que el corredor, Froilán González. Habíamos ido a compartir un rato con él y ahí tuvo la ciudad. Bueno, Jorgito, qué temporada maravillosa, qué manera de trabajar. Yo recién le preguntaba, ¿no se te cansan las cuerdas vocales? ¿Se cansan? Sí, se cansan. ¿Se agotan supuesto, en algún sí. Momento? Bueno, ¿y cómo, mira, cómo reparás? ¿Cómo lo reparás con el sueño? Los maestros de canto dicen que lo mejor que hay para la garganta es dormir. ¿No dormir, cierto? Claro, dormir claro. El reposo de voz. Así que bueno, entre gira y gira, que son los fines de semana, donde estamos en las fiestas populares de todo el país, bueno, tratamos de en lo posible descansar. De todos modos, en gira también, viste que es grande el equipo, estoy saliendo con más de 25 personas en gira. ¿25? Sí, con bailarines y todo. Entonces, es tenemos también los bailarines, ¿no? los vehículos preparados para el descanso, porque de un festival al otro estamos armando en la tarde para la prueba de sonido, luego tocamos. Ahí nomás empezamos a desarmar, cargamos y el descanso se hace en el viaje, ¿no? Entre un festival y el otro ahí. ¿En micros viajan? Sí, en micros. Ahí están afuera. ¿Están vos? Afuera. No manejamos. ¿Cómo? No manejas vos. Cuando se duermen todos manejo. No, sí, me gusta ahí el nuestro. Sí. Para poner un poquito. Sí. Digo, el sexo opuesto, ¿lo deja dormir? ¿Cómo? El sexo opuesto, ¿lo deja dormir? Digo, de verdad, bueno, pasa un momento como el que está pasando él, de verdad, es glorioso, de gloria total, no, de éxito. De verdad, sí, mucho sí. Éxito y asediado. Con las mujeres, decimos, sí. Claro. Epa, ¿te tiran cosas? ¿Te tiran prendas íntimas? Sí, prendas mucho regalo, íntimas, sí. Sí. Sí, no, como a Cacho, Cacho Castaña. Cacho. Pero Cacho siempre hace el chiste que a él le tiran bikinis y a Cacho le tiraban bombachotas. Él hace siempre ese chiste con mucho humor y con mucho cariño hacia Sandro, por supuesto. Pero le deben tirar cosas, sí. Seguro, sí. Hay muchos regalos que te hay muchos chicas, regalos. Sí. No, es un mimado. Y además canta maravillosamente bien. A mí me encanta. Divino. Yo fui a verlo a uno de sus recitales en el año pasado fue. En el Rex. Maravilloso. Nunca se sentó el público. Las mujeres nunca se sentaron en las butacas. Ah, mira vos. Porque bailan, están paradas, quieren ver todo, aplauden, participan. Es notable como el sí, público es, participa. Es bárbaro. ¿Vos sabés, Anita? Yo la única sentada era yo y no sé quién más que estaba a mi lado. Todo el mundo de pie y festejando y bailando porque bailan. Continua. Ellos bailan. Vos bailás muy bien, Jorge, también. Aprendí, tuve que aprender a bailar bien. Porque queríamos rescatar las danzas, ¿no? Claro. Porque no se había dado hasta ahora de que siempre uno muestra la música, el canto y
las danzas nuestras son tan lindas. Ah, son maravillosas. Y están variadas. Por eso, bueno, aprendimos la samba, la chacarera, el malambo, el huayno. Bueno, Jorgito, ¿qué? ¿Tenés familia Tartagal vos? Sí. ¿Tenés? A ver, contanos, ¿cómo sabés? Mis hermanos, los más chicos. La Azucena, la Romina y el Gonzalito todavía. Ah. También estaban en Villa Saavedra, uno de los barrios más afectados por el ¿Y ellos por están el río. Bien? Sí, están bien. ¿Perdieron algo de su casa? Sí, de la casa casi todo. Ah, sí, Dios. Porque el chaqueño, la familia perdió casi sí, todo nosotros también. Sí, bueno, sí. Es que Tartagal, digamos, está gran parte de nuestra familia, ¿no? Sí. Tanto de los Car como la mía, mis hermanos, y al más chiquitito, de mis hermanitos, a Gonzalito, lo llevó mi hermano mayor a Jujuy, porque bueno, en este momento todavía el único servicio que está restablecido es la luz. Ajá. El acueducto se rompió, lo repararon, pero obviamente está... ¿Y agua tienen? No. Ah, no tienen agua. Uy, qué terrible. El acueducto se rompió, está reparado, pero tiene que purgar mucho tiempo para que vuelva a restablecerse todo esto. Las cloacas están todas tapadas. Están vacunando, están vacunando. En este momento todavía hay dengue. En este momento todavía hay más de 400 evacuados. Bueno, está trabajando toda la gente de las instituciones de la provincia. Están trabajando muy fuerte. Está colaborando el ejército. Bueno, en nombre mío y en nombre de toda la gente Salta. Y de las instituciones y de las autoridades altas queremos hacerles llegar el agradecimiento por todo el gesto solidario a todo el pueblo argentino que realmente se ha sido muy solidaria. Nosotros mañana acá vamos a estacionar unos camiones porque la gente puede colaborar con respecto a eso, una cosita que es muy importante porque llegaron muchísimas donaciones, igual toda la gente que nos sigue a nosotros, como tanto a los Oscar como a mí, han empezado a hacer colectas para llevar, pero me gustaría marcar la prioridad. A ver. Agua. Necesitamos agua, porque obviamente no hay agua. ¿Pañales? Sí, claro, pañales, por supuesto. Sí. Agua, pañales, todas esas cosas que son de primera necesidad. Leche larga vida. Leche, también, agua, sí. Que son las cosas más, más urgentes. Claro, ¿no? Ahí la gente... lo primero que hace, viste, en casa junta un poco de ropa y manda, pero... Entonces le pedimos a la gente mañana. Pero queremos aclarar un poquito si realmente la verdadera ayuda necesitamos ahí. Sí, sí. Perdón, querido, no, te iba a decir que el gobierno nacional está colaborando. Están trabajando. La verdad que también desde el gobierno de la provincia, lo he visto al gobernador a las 2 horas que pasó el alud, ya estaba en el lugar y puso a disposición toda la gente. ¿No? Sí, bien. Yo hablé por teléfono con él, ¿no? Sí, así que... Al aire y se estaban moviendo. Sí, están trabajando mucho los chicos. Qué tragedia ha sido esto. Nosotros estamos en permanente contacto. ¿Vos crees que gente? Se podría haber evitado, Jorge? Mira, toda la zona del NEA y del NOA hace muchos años que necesita infraestructura importante. Claro, inversión. Claro. ¿Me entendés? Los ríos todos en el norte están desbordando. El Pilcomayo, el río Tartagal, el río Bermejo, hace muchos años. Entonces lo que se necesita realmente son inversiones grandes para hacer infraestructura grande, ¿no? Es lo que está pasando. Sí, ya pasó hace 2 años. 2 años. Una inundación terrible, ya pasó una grande y un poco Bermejo, más... ¿no? Sí, del Tartagal. Del Tartagal también. Del Tartagal también. Que en ese momento se llevó algunas casas, no fue tan grave como ahora, ¿no? Y el Pilcomayo, bueno, todavía gracias a Dios en este verano no hemos tenido un desborde importante, pero sí... ya lleva 10 años desbordando todos los años. Entonces, realmente esto necesita del esfuerzo y de la decisión de la gente que puede cambiar esto, claro, ¿no? Que son claro. nuestras autoridades, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, están trabajando. Es una decisión política, hay que hacerlo inmediatamente, ¿no? Sin especular con esto, la gente lo necesita y bueno, son zonas, regiones muy marginadas de nuestro país.